que tuvimos que tener clases por tiempo, nos dimos cuenta de lo importante que era tener una herramienta en casa. Hubo muchas niñas, niños y jóvenes que no pudieron sacar adelante sus clases virtuales porque no tenían una tablet, una computadora o incluso un teléfono inteligente o smartphone para poder hacerlo. Por eso nosotros pensamos que era fundamental que todas y todos por igual, todas y todos asumiendo que son iguales, pudieran tener una computadora en casa. ¿Y por qué en secundarias? Porque nos queremos complementarnos con los esfuerzos que ya está haciendo el gobierno de México. Y tomen nota los que ya están en tercero o incluso en segundo, porque el gobierno de México, de nuestro presidente, creó un programa para que todos los jóvenes que van a la preparatoria, por el solo hecho de seguir estudiando preparatoria en una escuela pública, reciben una beca de 800 pesos mensuales, todos los que van a la prepa. Entonces, en la prepa ya tienen esa beca que es universal. Lo que nosotros decidimos es que las computadoras eran para secundaria, para complementar y que todos los niveles educativos tuvieran atención desde el gobierno. Pero además, decirles, sí quiero platicárselos a ustedes jóvenes, que en el gobierno estatal hicimos un gran esfuerzo para comprar una computadora que fuera buena. Como ustedes ya pudieron ver, son computadoras marca HP, que son unas de las mejores evaluadas en el mercado. Pero adicionalmente, en vez de que vinieran con un año de garantía, como siempre se venden, nosotros les compramos un año de garantía adicional, es decir, tiene 12 años de garantía por cualquier defecto de fábrica. Adicionalmente, ya viene configurado. No necesitan ustedes tener que conectarse a internet para configurar, bajar, viendo todo lo que se le tiene que instalar, etc. Ya viene lista para prenderse y usarse. Y adicionalmente, también viene ya con el Office incluido, el Word, el Excel, etc. Para que eso que a veces se vende por aparte, ustedes y sus mamás tengan que gastar en eso. Porque yo sé que a veces muchos papás, muchas mamás quieren hacer el esfuerzo por comprarles a ustedes lo que se necesita. Pero ¿cuántas veces alguno de ustedes no pide una computadora o una tablet y le dijeron que ahorita no se podía? Porque ustedes ya son jóvenes grandes, ya comprenden que en una casa, en una familia, hay muchas necesidades que se tienen que entender. Y que adquirir una computadora sigue siendo algo un poco complicado, no es un artículo barato. Y que cuando sus papás a veces hacen ese esfuerzo, terminan endeudándose en las tiendas por meses y por meses, pagando hasta el doble o el triple de lo que cuesta una computadora, con tal de que ustedes puedan tener esta herramienta. Por eso desde el gobierno del estado decidimos invertir en que todas las y los jóvenes de secundarias públicas del estado de Colima tuvieran su computadora. Aquí, en este momento, en este evento, van a recibir esta computadora más de 700 jóvenes. Pero nada más en el municipio de Colima la van a recibir más de 6,000. Y en todo el estado de Colima la van a recibir más de 30,000 jóvenes. 32,000 y cacho aproximadamente. Y para que esto fuera posible, nosotros tuvimos que hacer total una inversión de más de 200 millones de pesos. Por lo tanto, hay algo que es importante para mí que ustedes sepan. Sí es una computadora regalada para ustedes, pero no es una computadora gratis. Alguien tuvo que pagar por esa computadora. Y esa computadora se compró no con... ¡Ay, ese fue el gobierno! No importa. Se compró con dinero público, porque el dinero del gobierno es dinero de todas y de todos. El dinero del gobierno es recurso que se obtiene de lo que todos pagan de impuestos. Por lo tanto, esta computadora se compró con el dinero de todas las y los colimenses. Y quiero pedirles de manera muy especial que la cuiden mucho. Que la cuiden mucho porque se compró con dinero de todas y de todos. Que la cuiden mucho porque se compró pensando en que sea una herramienta que les ayude a que les vaya mejor en la escuela, a que les sirva para aprender más y para aprender mejor. En que la cuiden mucho, porque si compramos una computadora buena,
Así es que tienen que cuidarla y usarla para bien. Porque, aunque es usted de cada una y de cada uno de ustedes, también queremos pedir que se comprenda que es una herramienta para la familia. Es decir, si un hermano o hermana, mayor o menor, de pronto ocupa investigar algo, pues también tiene que ser para eso. Si mamá o papá de pronto necesitan investigar algo, también tiene que ser para eso, una herramienta para la familia, ¿sí? Y por otra parte, también les decía cuánto costó. Y entonces, para mí es importante hacerles una reflexión. ¿Por qué antes, en el pasado, no existían programas como este y por qué ahora sí? Yo tengo 11 meses como gobernadora. Si soy estricta, 11 meses y 4 días. Y cuando yo iba a entrar como gobernadora, quien iba saliendo, a la mitad del año dijo que se había acabado el dinero de todo el año y se declaró en quiebra. Y le dejó de pagar a las maestras y a los maestros, a las y los trabajadores. Y ya ni les digo a los de medicamentos y de todas las cosas que se necesitan para que funcionen las dependencias públicas. Y nosotros llegamos en noviembre y tuvimos que pedir dinero adelantado de este año, prestado a los bancos para pagarlo este año. Tuvimos que decirle al presidente, nos echaron una manita para poder pagar o completar la nómina a los maestros. Y aún y con todo eso, este año estamos pagando deudas del pasado año, recibimos menos dinero porque nos lo adelantaron para terminar el año. Aún con todo eso, hoy vamos al corriente con nuestros compromisos con trabajadores, trabajadoras, maestros, maestros, policías. Hoy, además, Cruz de Salud en los hospitales que habíamos recibido con 10% de medicamentos, ahorita estamos surtiendo el 95% de las recetas. Las hemodiálisis que antes se cobraban, ahora ya son gratuitas. Tenemos una serie de cirugías ambulatorias que antes se cobraban entre 10 y 15 mil pesos, que ahora son gratuitas. La mitad de los centros del Estado los vamos a rehabilitar antes de que termine este año y la otra mitad del próximo. Para diciembre también vamos a tener ya un abasto de medicamentos en los centros de más del 80-90%. Pero además, invertimos en programas como este, uniformes, mochilas, útiles, computadoras. ¿Por qué antes no se podía ir a ese sujeto? Y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Porque ahora se gobierna con honestidad. Porque cuando el dinero se maneja bien, se actúa con transparencia y con austeridad, pues simple y sencillamente alcanza para más. Pero yo no estoy recibiendo más dinero que antes, más bien estoy recibiendo un poquito menos. Y aún así nos alcanza. Porque nosotros decidimos que ese dinero que antes se usaba en gasolinas, en teléfonos celulares, en comidas, en rentar oficinas lujosas de los políticos, ahora ese dinero mejor regresa a la gente a través de programas como estos. Así es que por favor cuiden mucho su computadora porque es un esfuerzo importante que no hago yo, que estamos haciendo todos como sociedad para que ustedes puedan salir adelante. Porque les decía hace rato, y a lo mejor ustedes conocen jóvenes de su edad que han tenido que dejar la secundaria por falta de recursos económicos. Y ustedes tienen mamás y papás que hacen todos los esfuerzos y sacrificios necesarios para que ustedes puedan ir a la escuela. Tienen maestras y maestros
que aunque iniciamos un gobierno con muchas complicaciones, poco a poco, paso a paso, vamos avanzando en transformar Colima, y que así como hoy cumplimos este compromiso, en este gobierno vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos con ustedes. Que tengan un buen día, muchísimas gracias. En los momentos, estamos a nuestra